Hola niños, buenos días, bienvenidos una vez más al curso de química y el día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de nomenclatura inorgánica, ¿no? El tema en específico que vamos a tocar vienen a ser los hidróxidos básicos, ¿ya chicos? Entonces vamos a iniciar. Miren, aquí otra vez te he puesto este mapita conceptual para que no te olvides lo que estudia la nomenclatura inorgánica, ¿ya? La nomenclatura inorgánica estudia cinco tipos de funciones, ¿no? O cinco tipos de compuestos. Uno que vienen a ser la función óxido, y tenemos dos tipos de óxidos, ¿no? Los óxidos básicos y los óxidos ácidos, que ya sabes cómo se forman, ¿de acuerdo, no? Y hemos visto los óxidos básicos que se forman cuando combinamos un metal con el oxígeno, ¿correcto? Y los óxidos ácidos que se forman cuando juntamos o combinamos un no metal con el oxígeno, ¿no? Y hemos visto, chicos, la función óxido. El día de hoy vamos a ver a los hidróxidos. ¿Y cómo se juntan o cómo se combinan los hidróxidos? Ah, miren, ya hemos formado nuestro óxido básico. A este óxido básico le vamos a agregar agua. Miren, al óxido básico le agregamos agua. Un óxido básico más agua nos va a formar un hidróxido, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a continuar con nuestro mapita conceptual. Entonces el tema de hoy día es los hidróxidos básicos, llamados también bases, ¿ya chicos? ¿Por qué a mí se llaman bases? Ah, porque estos compuestos van a neutralizar a los ácidos. Son todo lo contrario de los ácidos, lo neutralizan en otras palabras, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello viene a ser, por ejemplo, tenemos al hidróxido de magnesio, ¿no? Lo que tú le conoces como la leche de magnesio, por ejemplo. Ya tenemos al jabón. El jabón, por ejemplo, para formar el jabón, compuestos de jabón, usamos también hidróxidos, como el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿ya? Entonces son compuestos básicos y también estos compuestos se caracterizan porque tienen un sabor amargo. No sé si por ahí a ustedes les ha caído un poquito de jabón cuando se están lavando la cara, ¿no? Les cae a la boca y ¿cómo es el jabón? Amargo, ¿no? Entonces, estos compuestos chicos, como el jabón, se caracterizan por ser compuestos con sabor amargo, ¿ya? Llamados también bases, entonces. A ver, ¿cómo se van a formar? Como ya te dije, tenemos a un óxido básico y le agregamos agua, ¿no? Le agregamos H2O. El compuesto que se va a formar se va a denominar hidróxido básico, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, estos hidróxidos básicos vienen a ser compuestos ternarios, ¿de acuerdo? Compuestos ternarios. ¿Por qué mis A? Porque están formados ya por tres elementos químicos. A diferencia, ¿no?, de los óxidos básicos y los óxidos ácidos, que eran compuestos binarios, ¿no? Porque solamente tenían a dos elementos químicos, ¿no? Que era bien el metal o no metal con el oxígeno. En cambio, ternarios ya es porque vamos a ver tres elementos químicos diferentes, ¿correcto? Entonces, Miss, como usted me dice, el hidróxido básico se forma cuando al óxido básico yo le añado agua, ¿correcto? Pero, Miss, yo he visto que en los compuestos hidróxidos he visto el ion hidroxilo, he visto el OH, Miss. ¿Y dónde está ese OH? Ajá, hay una regla práctica para nosotros poder formar nuestros hidróxidos básicos. Y a ver, aquí tenemos la formulación general y la regla práctica es la siguiente, chicos. Miren, entonces, ¿Cómo es que vamos a formular nosotros a nuestros hidróxidos básicos? Simple, ¿ya? Simplemente al metal le vamos a agregar el OH, este OH que viene a ser el grupo hidroxilo, ¿de acuerdo, ya? O el ion hidroxilo, o llamado también oxidrilo, igual, ¿ya? Hidroxilo, oxidrilo es lo mismo, ¿ya? El ion oxidrilo, entonces, ¿de acuerdo? Metal más el OH me va a dar como resultado el hidróxido básico. Pero para combinarlo, ¿qué cosa tengo que hacer? Tú ya sabes, ¿no? Obviamente tengo que cruzar estados de oxidación, ¿correcto? Entonces, miren, tenemos aquí al metal con su estado de oxidación 1 más X, porque va a depender de qué metal sea, ¿no? Por lo tanto, le ponemos más X, una incógnita. Le vamos a combinar ¿con quién? Con el grupo OH o el grupo oxidrilo. Este grupo oxidrilo tiene como estado de oxidación menos 1, siempre, ¿correcto? Siempre va a tener menos 1. Por lo tanto, miren, vamos a combinar, y tendríamos aquí, ¿no? El OH va a conservar su paréntesis, y cruzamos cargas, ¿de acuerdo? Este X va a pasar debajito del OH.
Por lo tanto, le ponemos la X debajito del OH, ¿no? Como subíndice. Y este 1 va a pasar debajito del metal. ¿Se pondrá el 1? Ya no, pues no, porque el 1 en química, al igual que en álgebra, se sobreentiende. Y de esta manera vamos a obtener nuestro hidróxido básico. ¿Ya, chicos? Solamente cruzando estados de oxidación y tendríamos esto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya te enseñé qué cosa, ya te enseñé a formular, ¿no? Ya te enseñé a formular. Ahora tenemos que nombrarlo, ¿no? Y para nombrarlo, pues vamos a usar la nomenclatura Yupac, ¿no? ¿Qué nos dice la nomenclatura Yupac? Nos dice que vamos a utilizar a los prefijos, ¿no? De acuerdo al número de átomos que veamos que tenga el elemento dentro del compuesto, ¿no? Si el elemento tiene un solo átomo, pues usaremos mono, ¿no? Si tiene dos, usaremos di, si tiene tres, usaremos tri, tetra para cuatro, penta para cinco, hexa para seis, hepta para siete, octa para ocho, nona para nueve y deca para diez. Eso tú ya lo sabes, ¿correcto? Entonces, vamos a usar nuestra nomenclatura Yupac, que son los prefijos, o sea, prefijos antes del nombre, ¿no? Muy bien. A ver, ejemplitos entonces, chicos. Miren, tenemos acá primero que hemos juntado el sodio, ¿con quién? Con el OH, ¿no? Cruzamos carga, ¿de acuerdo? Cruzamos carga. Entonces, este 1 se va a pasar ¿para quién? Se va a pasar para el OH, ¿de acuerdo? Y se debería de poner, ya no se debería de poner, ¿no? Simplemente quedaría aquí. Por gusto está el 1, solamente para que lo entiendas tú. Pero ya no se debería de poner. Y este 1 pasaría debajo del sodio, ¿correcto? Ya no se pone, ¿ya? Y escuchen, cuando ya, cuando en el paréntesis del OH hay un 1, chicos, va a desaparecer el paréntesis. Ojo, ¿ya? A menos que sea otro número. Si es 2, la paréntesis se conserva. Pero si es 1, paréntesis va a desaparecer. ¿Correcto? Por lo tanto, quedaría NaOH, sin paréntesis. Repito, cuando debajo del OH hay un 1, paréntesis va a desaparecer. ¿Ok? La paréntesis ya no se considera. Entonces quedaría simplemente NaOH. ¿Cómo se llama este hidróxido básico? A ver, ¿cuántos OH vemos? Un solo OH, correcto. Si vemos un solo OH, ¿cómo le vamos a llamar? Monohidróxido sería, ¿cierto? Podemos llamarlo monohidróxido o simplemente también hidróxido, ¿de acuerdo? Monohidróxido o simplemente hidróxido, ¿ya? ¿Hidróxido de quién? Hidróxido de sodio, ¿no? De sodio mismo. ¿Por qué? Porque hay un átomo de sodio y nosotros sabemos que cuando hay un átomo de sodio no vamos a usar el prefijo mono, simplemente diremos por su nombre, ¿no? Hidróxido de sodio o monohidróxido de sodio, es lo mismo, ¿ya? A ver, tenemos otro ejemplo aquí, calcio con el OH. Cruzamos cargas, ¿de acuerdo? Debajo del OH, ¿cuánto va a ir? 2 mis, ¿correcto? Y debajo del calcio va a ir 1. ¿Se pone el 1? No se pone porque se sobreentiende, ¿no? Entonces quedaría KOH con subíndice 2, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántos OHs ves? Ves 2 OHs, ¿cierto? ¿No? Por lo tanto, ¿cómo le vas a llamar? Dihidróxido. Ya, chicos, al OH viene, lo llamamos hidróxido, ¿no? ¿Dihidróxido de quién? De calcio, ¿no? Cuidado con poner monocalcio, ¿ah? Dihidróxido de calcio, simple. A ver, aquí tenemos al hierro, lo juntamos con el OH, cruzamos cargas y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Debajo del OH tenemos un 3, ¿qué prefijo usamos? Tri, ¿correcto? ¿Tri qué? Trihidróxido de quién? De hierro, nada más. Fácil, ¿no? A ver, vamos a continuar aquí, más ejemplos de nomenclatura. A ver, vamos a hacer con participaciones, ¿ya? ¿Cómo se llamaba entonces esto? Miren, chicos, sodio más OH, hemos cruzado, ¿cómo se llamaría? A ver, Luis Pablo, nombre Yupac de este compuesto. Mira, hay un solo H, ¿cómo le vas a llamar? Hidróxido. Monohidróxido o hidróxido de sodio, ¿correcto? Hidróxido de sodio. Correcto, hidróxido de sodio, ¿ya? O también podrías llamarle monohidróxido de sodio, ¿ya? A ver, siguiente ejemplo, vamos con Tiago. Tiago, ¿cómo llamarías a este compuesto? Mira, hay dos OH, si hay dos, ¿qué prefijo usas? Mono, di, tri, tetra, ¿qué cosa usas? ¿Qué prefijo? Mono. Dos, Tiago, dos. Mono es uno. Di. Muy bien, hijito, di. ¿Di qué? ¿Di? Di, hidróxido de sodio. Ajá, hidróxido de... ¿Qué elemento químico es? No sé. ¿Cal?
Calcio. No me acuerdo, mis. Calcio, calcio, calcio. C-A es calcio, Tiago, ¿ya? Ahora sí, nómbralo. Ahora sí, nómbralo. Dihidróxido de sodio de calcio. ¿De sodio? ¿Pero dónde está sodio aquí? Dihidróxido de calcio. No, dihidróxido de calcio. Correcto, ya no te emociones, hijito, ya no te emociones. Dihidróxido de calcio, correcto. A ver, vamos con Elani. Nombra a este hidróxido básico, Elani. Ya, mis, trihidróxido de hierro. Correcto, ¿no? Trihidróxido de hierro. Muy bien, hijita. Porque F es hierro. Ajá. A ver, vamos ahora con Angeli. Angeli, nombra este compuesto. Angeli. ¿Mismo? Ya, nombre, hijita, a este compuesto, ¿ya? A este hidróxido básico. ¿Cómo sería su nomenclatura? Bueno. A ver, mira, hay dos. Ya, di. ¿Di qué? Dióxido. Dihidróxido. Ahora estamos trabajando con el OH, que es el hidróxido. Dihidróxido, ¿de quién? ¿De quién? Hierro. De hierro. Chicos, no se olviden que el OH es el ion hidróxido. Les he dicho, ¿no? El ion hidróxido o el ion oxidrilo también le llaman, pero para usar en el nombre lo llamamos hidróxido, ¿ya? El OH viene a ser hidróxido. Hidróxido. ¿De acuerdo? El hidróxido. Si vemos aquí dos, será dihidróxido. Si vemos tres, será trihidróxido. Si vemos cuatro, tetrahidróxido. ¿Correcto? ¿Ya? Solamente vamos a usar la palabra hidróxido y a esto le agregamos el prefijo, ¿ya? Entonces sería el dihidróxido de hierro. A ver, vamos con el alumno Jovet, Pantaleón, ¿ya? Jovet. A ver, ¿qué elemento químico es esto, PB? Tetróxido, muy bien, tetrahidróxido de plomo. Correcto, ¿no? El tetrahidróxido de plomo, muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver cómo vamos a hallar la atomicidad de estos hidróxidos básicos. A ver, ojito aquí, ojito, ojito. Te dije que los hidróxidos son compuestos ternarios. ¿Por qué eran compuestos ternarios? Porque tenían tres elementos químicos. Miren aquí, en el NaOH, por ejemplo, tenemos a sodio, tenemos oxígeno y tenemos al hidrógeno. ¿Cuántos elementos químicos ves? Uno, dos, tres. Es por eso que se llamaban compuestos ternarios, porque están formados por tres elementos químicos. No te olvides, ¿ya? En cambio, los óxidos, que están formados bien por metal o no metal, simplemente lo combinábamos con el oxígeno, ¿no? ¿Y cuántos elementos veías aquí? Dos, metal y el oxígeno, solamente había dos. Por lo tanto, ellos, los óxidos, eran compuestos binarios. Bi es dos, ¿de acuerdo? Binarios, porque estaban formados por dos elementos químicos. Pero ahora ya estamos viendo que los hidróxidos son compuestos ternarios, ter de tres, ¿no? Ternarios, ¿correcto? Muy bien, dicho esto, vamos a ver la atomicidad. ¿Cómo hallamos atomicidad? Simplemente sumando los átomos que vamos dentro del compuesto, ¿no? A ver, tenemos aquí al hidróxido, o llamado también monohidróxido de litio. ¿Cuánto será la atomicidad de este hidróxido básico? Elani. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la atomicidad de este hidróxido básico, Elani? ¿Cómo hallábamos atomicidad, Elani? ¿Qué cosa teníamos que sumar? A ver, mira, tienes un átomo de litio, tienes un átomo de oxígeno y tienes un átomo de hidrógeno. Suma, ¿cuánto es? Uno. Uno, dos, tres. Porque cada uno, litio es un átomo, y O es un átomo y H es un átomo. Entonces, correcto, hay tres átomos. Correcto. Sumándolo. Entonces, la atomicidad del hidróxido de litio vendría a ser tres. ¿No? Correcto. A ver, tenemos aquí al dihidróxido de calcio. A ver, le voy a preguntar al alumno, a ver, a Michael. Michael, ¿cuántos átomos ves aquí? Mis. ¿Cuántos cinco. átomos?
Correcto. ¿Por qué mi 5? Se preguntarán los demás, ¿no? A ver, porque tenemos un átomo de calcio. Porque hay un átomo. ¿Cuántos átomos de oxígeno ven, chicos? Dos. Yo veo aquí uno. Oh, dos. Ojo, 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 pestaña y ceja. Está entre paréntesis, por lo tanto, este 2 afecta dentro del paréntesis, ¿o no? Este 2 afecta tanto al oxígeno y afecta tanto al hidrógeno, ¿no? Aquí se supone que hay un 1. Sería 1 por 2, como dice Elani, y para el hidrógeno también, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos átomos de oxígeno. Dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Correcto, Elani, ¿no? Por lo tanto, la atomicidad va a ser 1 más 2 más 2, ¿no? Atomicidad igual a 5. Muy bien. A ver, vamos con el alumno Frank. Frank, ¿cuántos átomos ves aquí en el trihidróxido de hierro? La atomicidad sería 7, mis. Correcto, 7, porque tenemos un átomo de hierro, tenemos 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto es la suma? 3 más 1, 4 más 3, 7, ¿correcto? Entonces, chicos, así de manera simple van a hallar la atomicidad, ¿ya? Recuerden que cuando ven paréntesis, el subíndice afecta todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Como en álgebra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y también acuérdense que cuando es 1 el estado de oxidación, y este 1 lo tienes que poner debajo del OH, ¿qué pasa? Desaparecen los paréntesis, ¿correcto? Cuando es 1 para el OH, desaparecen los paréntesis. Ya no se considera, ¿ya? Como en el hidróxido de sodio y también como en el hidróxido de litio. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Eso sería toda la clase del día de hoy. Y ahora nos ponemos a desarrollar nuestro libro, ¿ya?